Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un Libro. En esta ocasión quiero recomendarles un libro que escribió Sergei Tabachnikov y que publica la Sociedad Americana de Matemáticas, la AMS, llamado Geometría y Billares, Geometry and Billiards. Tabachnikov es uno de los matemáticos más involucrados en el estudio de modelos tipo billar. Son un tipo de sistema dinámico que se inspiran en el juego de billar, ¿no? Lo que hace Tabachnikov en este libro es hacer una introducción bastante amena al estudio de los modelos tipo billar o bien a la geometría del juego de billar. No es un libro especializado y puede ser engañoso en ese sentido porque Tabachnikov escribe las cosas de tal forma que parece que trabajar con billares es sencillo. Si bien es una cosa muy, muy interesante y muy bella y muy divertida, tiene un libro que sí es más técnico, que se llama simplemente Billares, y en el que en la primera página viene una frase lapidaria. Es un billar es una variedad semirriemanniana con estas características, ¿no? Entonces, la diferencia con este libro, que se puede leer con conocimientos muy básicos de matemáticas, es muy disfrutable y viene con además ejercicios propuestos, ¿no? Esto se puede trabajar de tal forma, es un reto para el lector, ¿no? Entonces, vamos al libro y vamos a ver qué dice Tabachnikov sobre el juego de billar. Ok. Entonces, este es el libro, ¿no? Sergei Tabachnikov, Geometría y Billares. Viene organizado en 9 capítulos. La primera parte es la motivación, que es muy bonito, es una motivación de la física. Entonces explica todo lo que toma prestado la matemática de los billares de la óptica mecánica, de la óptica clásica y de la mecánica. Luego habla sobre los billares pues más sencillos, que son los billares en el círculo y en el cuadrado. En el círculo pues es una mesa que no tiene buchacas, ¿no? Que va a estar ahí bailando. Y las buchacas de las mesas de los billares matemáticos pues van a ser singularidades de las curvas que definen la frontera del billar, ¿no? En ese caso el cuadrado es la primera mesa con buchacas que visita el texto de Tabachnikov,
Y luego hace un ejercicio muy bonito que a nosotros nos gustaba meterlo en el curso de geometría avanzada, que es en realidad podríamos pensar que el círculo y el cuadrado son billares equivalentes. Y explica en qué sentido, ¿no? Habla ahí de un espacio de configuraciones que tiene que ver con los espacios fase de las ecuaciones diferenciales. Y cómo desdoblar el espacio fase del cuadrado nos lleva a una relación que tiene que ver mucho con el círculo. Ok. Luego habla sobre geometría integral, sobre billares en las cónicas y cuádricas. Un tema muy interesante es el de las cáusticas, ¿no? Que tienen que ver esas curvas que se revisan en algunos cursos de ecuaciones diferenciales como envolventes de cierta familia uniparamétrica de soluciones. ¿Qué tiene que ver eso con los juegos de billar? Y luego se mete a trayectorias periódicas y billares en polígonos, que ya es un tema un poco más escabrosón, pero que viene tratado bastante sencillamente. Un capítulo dedicado a billares caóticos y a billares duales. Y finalmente pues cierra con una nota, unas sugerencias bibliográficas para continuar, ¿no? Entonces este es el prólogo. En el prefacio pues empieza un poco a describir de qué va el asunto, y por qué los billares se volvieron en ese momento un tema popular. Pues los temas de física que están relacionados con los modelos tipo billar, ¿no? Ok. Esto además son notas que provienen de un curso que se dio en la universidad Penn, en la Penn State, en el 2004, que en una pasantía de verano, en un curso de verano que se llamó Research Experience for Undergraduates, y también es material que da en sus cursos de matemáticas avanzadas, ¿no? Igual en la Penn State. Ok. Bien. Entonces, el primer capítulo es sobre óptica y mecánica. Entonces, habla sobre los tipos de reflexión. Cómo medir los ángulos de reflexión en curvas, ¿no? Y luego te suelta en la segunda página el primer ejercicio, ¿no? Existe un dominio que no, es decir, un abierto conexo, no me acuerdo si dice, si aquí, sí, un abierto conexo que no tenga una trayectoria de billar 2 periódica, es decir, una trayectoria en la que el billar rebota en la frontera y regresa a su punto de partida, ¿no? Rebota una vez, rebota 2 veces y regresa a su punto de partida. Entonces, es un buen ejercicio pensar en eso. ¿Qué implicaría esa no existencia? Y luego lo vuelve a preguntar, ¿qué pasa si es convexo? Ahí podrías encontrar una curva no convexa. Una curva que encierre un área convexa
y que no tenga una trayectoria de ese estilo, ¿qué pasa en tres dimensiones, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces, luego empiezan los ejercicios. Viene ahora algunos ejemplos de cómo calculamos los centros de masa y eso de qué nos sirve. Los primeros dibujitos del espacio de configuraciones, ¿no? Básicamente es contar dónde ocurren las colisiones de la bola de billar con la frontera. Que eso se me pasó decir, la bola de billar pues es un punto, ¿no? Es una bola matemática. Y entonces lo que se hace con ese espacio de configuraciones es tratar de contar los choques de la bola de ese punto con la frontera, cuántas veces toca la frontera de la mesa, y luego se va desdoblando para ver todas las reflexiones, ¿no? Esos desdoblamientos tienen que ver con unos resultados o con unas algoritmos que utiliza Katok y que refinó Semliakov, que tienen que ver con cómo desdoblamos ese espacio de configuraciones, ¿no? Ok, entonces cómo medir los ángulos, ¿no? Este está interesante porque da una aproximación de pi utilizando las el número de colisiones en una mesa redonda, ¿no? Una mesa circular. Entonces calcula el número de esa cantidad de veces que rebota, luego eso lo expande en serie de Taylor y ya tiene una aproximación de pi, ¿no? ¿Qué más? Aquí ¿qué pasa cuando tienes una frontera interior, ¿no? ¿Cómo juegas con eso? Aquí hay otra digresión sobre espacios de configuración. Un problema en donde el espacio de configuración es un torgo plano, ¿no? Aquí habla sobre la ley de Snell y la métrica de Finsler y cómo jugar a los billares en el disco, ¿no? Ahí está. Luego habla sobre la braquistocrona. ¿Qué tiene que ver la braquistocrona con la ley de Snell, ¿no? Todo se va a ir juntando. Ok. Luego ya entramos a los billares sencillos, les decía, en el sentido de que en el círculo pues no hay buchacas y en el cuadrado pues hay poquitas buchacas, ¿no? Curiosamente, el cuadrado es más sencillo de trabajar que el triángulo, ¿no? En el triángulo no sabemos, por ejemplo, si para cualquier mesa triangular existen trayectorias tres regulares, tres periódicas, ¿no? En el caso del cuadrado, como es una cosa regular, es bastante más fácil de trabajar, ¿no? Entonces aquí va a describir las órbitas, las trayectorias dentro de un billar circular. Dice, las podemos describir con el ángulo de
el ángulo que hace en la reflexión, ¿no? En cuando rebota. Y entonces ese ángulo es una cosa que se ve como 2pi por un p entre q. Cuando esta cosa es q periódica. Y dice, cuando este p entre q no es racional, entonces la órbita es densa, ¿no? Llena densamente el círculo. ¿No? Y hace ahí la prueba, ¿no? De este resultado. Y luego dice, en el cuadrado pasa algo parecido. Entonces hace el... Y se va a hacer lo mismo para el cuadrado. Aquí se va a hacer lo mismo para el cuadrado. Aquí hay algo interesante. ¿Cómo escribimos el punto X, n de la enésima colisión, utilizando el valor inicial, ¿no? Entonces, es un poco el este es el resultado, ¿no? Luego vienen estos dígitos de la ley de Benford, igual utilizando billares, un tetraedro en un cubo, y cómo jugamos ahí, ¿no? Como este rollo de los números de Fibonacci también se puede revisar con billares, con trayectorias de billares, sucesiones de Sturm. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces son varios resultados matemáticos vistos desde esa parte, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que se está haciendo? Escribir la propiedad arquimidiana con los anteojos de los billares matemáticos, ¿no? De las trayectorias de billares. Ok, este es ya un capítulo un poco más técnico sobre geometría integral, ¿no? Habla sobre formas de área, invarianza de bajo transformaciones de billares en billares, ¿no? Y se pone a jugar con las formas, ¿no? Saca integrales, y de las integrales va a obtener también trayectorias, ¿no? Ok. Aquí hay algo importante, ¿no? Que también andan persiguiendo el cuarto problema de Hilbert, ¿no? En este caso, pues es una versión magnética, le llaman. Con métricas de Finsler en el plano. Ok. Luego, esta de billares en cónicas y cuádricas, pues es muy bonito describir, ¿no? las propiedades focales de las cónicas utilizando trayectorias de billar, por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que hace aquí.
Luego habla sobre cáusticas, ¿no? Y ya vienen estos resultados, ¿no? Una digresión sobre un porisma de Poncelet, ¿no? Que es un teorema de cerradura, de enágonos inscritos, ¿no? Y ya aplicaciones de esas propiedades focales. Ok, sobre la existencia y no existencia de cáusticas, ¿no? Dan un resultado y algunos lemas sobre cáusticas, ¿no? Y luego, desde luego, hablará sobre volutas e involutas y qué tienen que ver esas con las cáusticas, ¿no? Ok. Entonces, en el fondo, esto está relacionando las trayectorias de Villard con ecuaciones diferenciales, ¿no? Ok. Todo esto sobre cáusticas. Y luego, trayectorias periódicas. Cómo describir en general trayectorias periódicas en billares. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo anterior, la geometría integral, etcétera? ¿Qué tiene que ver eso con teoría de Morse, por ejemplo? ¿No? Entonces ya habla sobre variedades suaves compactas y que y los números de Morse, funciones de Morse, y los índices, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con las trayectorias de un billar? Y ya aquí ya se está acercando, ¿no? A una, ¿cómo se dice esto? A una idea más general de los modelos tipo billar, pues que tienen que ver con estas variedades semi-riemannianas, ¿no? Ok. Y luego, billares en polígonos, esto de los triángulos que no se conocen todos los resultados. Esto de los espacios de configuración que se desdoblan. Y geodésicas en ese tipo de espacios, ¿no? Ok. Entonces, finalmente, bueno, no, falta uno más, pero a mí lo que más me interesaba cuando leí este libro era los billares caóticos, y aquí va a hablar sobre el billar de Baker y sobre el que tiene este que tiene de forma de hongo, el billar hongo, y por ahí hablaba del Nimovich, pero ahorita ya no lo encuentro. Entonces habla sobre propiedades ergódicas de las configuraciones de billar y cuando no tiene o no cumple esas propiedades ergódicas, ¿no? Esos son los casos caóticos. Luego estamos ya acá con billares duales. Eso sí no le entendí muy bien, pero tiene que ver con proyectivizar, ¿no? Pero bueno. Entonces, están estos billares duales que parecen como fractalitos de Sierpinski, ¿no? Ok. Entonces, este es el libro de Geometría y billares de Sergei Tabashnikov. De verdad que es una lectura muy amena.
De repente uno siente que lo está leyendo rápido y tiene que regresar a revisar varios detalles, pero es bastante, bastante ameno. Es muy útil para cursos, por ejemplo, de óptica, de geometría, o de ecuaciones diferenciales, para motivar algunas cosas. Pues estos problemas escritos con los lentes del juego de billar llaman mucho la atención y introducen conceptos que son bastante importantes para estos cursos, ¿no? Pero bueno, cierra con la bibliografía. Aquí material sobre los problemas, el problema 4 de Hilbert. Pues Tabashnikov fue alumno de Arnold, entonces desde luego viene toda la bibliografía de Arnold como sugerida. Sugiere también este libro de Bao y Chen sobre geometría de Riemann-Finzler, y el otro es este de Benford, ¿no? Las leyes de los números anómalos. Pero bueno, este de Chernoff, de los billares caóticos, que también es bastante bueno. Y el mismo Tabashnikov, no sé si pone sus libros acá al final. Tabashnikov, no, o sea, son puros artículos. Pero él tiene un libro que es un libro formal, ¿no? De la geometría riemanniana del juego de billar, que se llama simplemente Billares, ¿no? Que son unas notas más bien técnicas. Pero bueno. Entonces, échenle un ojo a este libro, y yo la próxima semana les echo un libro.